¿A dónde fuiste de repente, hombre? Vuelve, eso no está bien. ¿No se enfadó al enterarse de nuestra boda? No. ¿Por qué tenía que enfadarse? ¿Acaso tienes miedo de un chiquillo? No tengo miedo, es que me da un poco de vergüenza. Si ahora te da vergüenza el hijo de Mosén, ¿qué pasará cuando le veas a él? Ven a casa, no hemos cometido ningún crimen, tan solo nos hemos casado. Está bien, no tardaré. Ven a casa para que almorcemos y luego vayáis a recoger a Mosén. ¿En dónde lo recogeremos? Mosén lo ha enviado con la intención de que le lleve noticias de estos últimos 20 años. Le he dicho que nos diga dónde está. Yo le he estado contando durante más de 2 horas todo lo que ha sucedido en estos 20 años y él ha accedido a traer a su padre aquí. Ven pronto para que comamos y vayáis a recoger a Mosén. Humayun, tengo miedo de que otra vez se monte en un barco y vuelva a desaparecer. Está bien, de acuerdo, mujer. Bueno, ahora voy. Hasta luego. Bueno, tienes que operártela. ¿Y eso por qué? ¿Qué problema tiene mi nariz? Si fuera un poco más delgada, te quedaría mejor. Y si la punta estuviera un poco hacia arriba, así, estarías fantástica. ¿Qué dices, Nia Jess? Yo conozco a un médico súper bueno. Podemos ir juntas a verle para operarnos la nariz. Dime, ¿qué carrera estudias, Mosén? IT. ¿IT? ¿Qué carrera es esa? Es tecnología de la información. ¿De qué tratan las lecciones? Tratan de los distintos métodos de procesamiento, recogida y transferencia de la información y de cosas similares. ¿Qué tipo de información? De todo tipo de información. Una cosa. ¿Quieres mucho a tu padre? Me refiero a Humayun, a tu padrastro. Muchísimo. ¿Para él no hay ninguna diferencia entre tú y Nia Jess? Sí. Creo que a mí me quiere muchísimo más. Qué gracioso eres. ¿No te entristece que él haya sustituido a tu padre? Es que yo apenas vi a mi padre. Lo que sé de él es gracias a lo que me han contado los demás. Todos los recuerdos que tengo de él me los han contado. Según tengo entendido, mi padre era tan valiente que nadie podía sustituirlo. Dentro de un momento vendrá Humayun. Querido Mosén, sal a comprar 2 panes recién hechos. Es que quiero que tu primo disfrute de la comida, ya que hoy es nuestro invitado. No hace falta, Mariam. No lo molestes. No me gusta que me llames Mariam. Llámame tía. Bueno, discúlpame, querida tía. Vuelvo dentro de un momento, primo. Con permiso, yo creo que debería marcharme. ¿A dónde? Me voy a casa, es que los niños me están esperando. ¿Los niños? ¿Es que tú tienes niños? Tengo 5. No creía que fueras tan mayor. ¿No le dijiste a Hamid que si no regresabas almorzaran ellos solos? Vamos a comer aquí y luego iremos juntos. ¿A dónde tenéis que ir luego? Tú tienes que ir a recoger a tu padre para traerlo aquí, me lo has prometido tú mismo. Sí. Primero llevaré a la señorita Homa a su casa y luego iré a recoger a mi padre. También podéis ir juntos a recoger a tu padre cuando llegue Humayun. Está bien, querida tía. No hace falta que me lleves, hombre. Yo misma puedo irme. Quédate, Homa. Después del almuerzo te irás a tu casa. No solemos dejar que el invitado salga de casa a la hora de almorzar. Creemos que es de mala educación. Venga, vamos a mi habitación. Vamos. ¿Qué es eso? Es pescado. Pescado del Mar del Sur. Seguro que te gusta. Sienta bien. No me refería al pescado, me refiero al aparato.
¿Esto es un microondas? ¿Qué diablos es un microondas? No te hagas el tonto conmigo, muchacho. ¿Cómo se llama tu madre? Se llama Gazal. Gazal. Qué nombre tan bonito. ¿Cómo es? Me refiero a tu madre. ¿Cómo te la describo? ¿Llevas encima alguna foto de ella? No. Pero es muy guapa. Tú eres igual de guapo que tu padre. ¿Te pareces mucho a él? Mariam. Tía, 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 ya te lo he dicho. Perdona. Querida tía, dime, ¿eres feliz? Sí, soy muy feliz. ¿Quieres a Homayun? Claro que sí, lo quiero mucho. Homayun es un buen hombre. Actualmente lo único que me falta en la vida es tu padre. ¿Y Golam Reza? Es que Golam Reza nunca fue mío. Él pertenecía al paraíso. Tan solo vino a la tierra para librarme de Anús y salvarme de la desgracia. Por más que pienso en él, lo único que se me ocurre es que fue un enviado de Dios. Oye, si ahora mismo pudieras volver al año 64 sabiendo que Golam Reza quería martirte, ¿volverías a casar con él? Sí, claro que sí. Mil veces más lo haría. Mariam, querida, ¿me harías un favor? ¿Qué favor, querido sobrino? Perdón, querida tía, no sé por qué estoy tan despistado. Quiero que hables con Gazal y le preguntes si quiere casarse conmigo. ¿A Gazal? No, no, me he equivocado. Quería decir la señorita Homa. Quiero que hables con ella y le preguntes si quiere casarse conmigo. Bueno, querido sobrino, me alegro mucho. ¿Pero no crees que no está bien? ¿Por qué no está bien? Es que acabamos de conocernos. Y la petición de mano tiene sus costumbres. Primero debemos pedirle la mano a sus padres. Es que ella no tiene padres. Oh, pobrecita. Una cosa, decías que tenía niños, ¿es que es viuda? No, mujer. Es que ellos no son sus propios hijos. Ella se ha ocupado de cuidarlos, ellos están a su cargo. Qué estupendo. Mira qué bien. Entonces debe ser una chica muy cariñosa. Sí. ¿La conocen tus padres también? ¿Ya han indagado sobre ella? Sí, no te preocupes. Ellos también están de acuerdo en que nos casemos. Qué raro. Entonces, ¿por qué no le piden la mano ellos? Es una historia muy larga, tía. Luego te la contaré. Tú solo haz el favor de preguntarles sobre el asunto. La próxima vez, cuando vuelva con mis padres, le pedimos la mano de una manera formal. No habrá una próxima vez. Hoy mismo vais en avión con Homayun para recoger a tus padres y luego hablamos con la señorita Homa. Está bien. ¿Pero hablarás con ella ahora? De acuerdo. Es que solamente tengo un sobrino. Han ido arriba a la habitación de Niayes. ¿Tengo que pedirle que me dé la respuesta afirmativa ahora mismo? Me quedaría más tranquilo si me lo dijera ahora. Bueno. Voy a pedirle a Niayes que baje. Ocúpate tú de entretenerla para que yo pueda hablar con Homa. Está bien, querida tía.
Ten cuidado, no se te vaya a caer. Ese marco tiene mucho valor para mi padre. ¿Tiene mucho valor? Él dice que es lo mejor que ha hecho como carpintero. Lo hizo en recuerdo del señor Golam Reza. ¿De quién es la escritura? Es de mi padre. Ah. Siéntate, voy a por una taza de té. No sé qué decirle, señora Mariam. Yo te diré lo que tienes que decirme. Dime que sí. Es que... Mira, hija mía. Escucha, yo no conozco a Masud. Como tú misma sabes, lo he visto hoy por primera vez. Pero si es el hijo de semejante padre... Mejor dicho, si es el hijo de mi hermano Mohsen, seguramente es un buen hombre, un hombre amable. Como se parece tanto a su padre, estoy segura de que su carácter también. Seguro que será un buen marido. Solo debes tener cuidado en no molestarle mucho, porque si le presionas, puede que te abandone igual que hizo tu padre y te quedes sola 20 años. Sé muy paciente con él, así no pensará nunca en abandonarte. No dejes que se vaya a otra provincia. Cásate con la condición de que se quede a vivir en Teherán. ¿Es que tiene la intención de quedarse aquí? Aquí no, pero probablemente comprará un piso en esta ciudad. No, quería decir en esta época. Ya sé, hoy en día hay gente muy mala. No puedes fiarte de todo el mundo y aceptar a cualquier persona como tu esposo. Pero Masud es un buen hombre. Estoy segura de que serás muy feliz a su lado. Bueno, dime, ¿tú también estudias, sobrina? No soy tu sobrina, soy tu prima. Oh, perdona, no sé por qué hoy estoy tan despistado, prima. ¿Estás en la universidad? Sí. Seguro que tú también estudias una carrera extraña. ¿Por qué dices que extraña? Porque tu hermano me dijo que... ¿Cómo se llamaba? IT, sí, decía que estudiaba la carrera de IT. Nunca había oído ese nombre. No, yo estudio enfermería. Enhorabuena. Dios te dará una gran recompensa en el futuro. El que está llamando a la puerta debe de ser mi padre. Se habrá vuelto a olvidar sus llaves. Niyes, deja que yo abra la puerta. Quiero hablar unas palabras con tu padre a solas. Hola. Eres un traidor, Homayun. Tenía en ti la misma confianza que tengo en mis propios ojos. Pensaba que mi madre y mi hermana estaban bajo el cuidado de mi mejor amigo. Yo no te he traicionado, Mohsen. Tú conoces bien a Mariam. Si no me hubiera casado con ella, no habría dejado que la ayudara. Ni siquiera habría dejado que la cuidara. Ya sabes lo orgullosa que es. No tuve más remedio que casarme. Eres un verdadero amigo. Soy tu humilde servidor. Te quiero muchísimo. Si alguien os viera, pensaría que os conocéis desde hace 20 años y os habéis encontrado después de mucho tiempo. Hola, papá. Hola, hijo mío. Que sepas que te he comprado el mejor pan que había en la tienda. Muy bien. Me importa, si no, no habría ido. No me gusta estar esperando en la cola. Vamos dentro. Mariam, ya hemos puesto la mesa.
¡Mamá! Ya vamos. ¡Mamá! Ya vamos. Marian, la comida se enfría. Vale, ya vamos, Homayun. ¿Qué te pasa? No te preocupes, hombre. Ahora yo conozco a Maria mejor que tú. Puedes estar seguro de que no dejará que almuerce coma sin una respuesta afirmativa. Puedes empezar a comer, primo, porque mis ojos están enviando mensajes de error a mi cerebro. Que aproveche. Toma, hombre. Déjame que sirva a tu primo. Oye, ¿qué haces aquí de pie? Ve a la mesa, mujer. ¿Falta alguna cosa? No, ven, mamá. Un momento. Es que falta una cosa. ¿Qué? La fruta. Es que en el sur solemos comer el pescado con alguna fruta. Marian, ¿vienes a darme un poco de fruta? ¿Qué pasó, Marian? ¿Qué dijo? ¿Quién? Me estoy refiriendo a Homa. ¿Qué te ha respondido? Ah, así que no quieres fruta. No, Marian. ¿Quién come el pescado con fruta? ¿Qué te ha dicho Homa? ¿Te ha dicho que sí? Sí. Ella también te quiere. Pero también quiere a sus niños. Su respuesta sería afirmativa si tú reconoces a sus niños como tus propios hijos. Eso no es posible. Yo solamente puedo llevar conmigo a Homa. ¿A dónde queréis marcharos? Al año 64, mujer. Oh, no, a Bandar. A Bandar Abbas, Marian. Todo el mundo se ha dado cuenta de que estáis ahí cuchicheando. No está bien que hagáis esto en presencia de la invitada. Vamos. Sí, vamos. También te he puesto un cepillo y pasta de dientes en tu mochila. Gracias. No te olvides de decirle a tu padre que su hermana le echa mucho de menos. Dile que vuelva con nosotros y que le prometemos que no le preguntaremos nada sobre los años en que estuvo ausente. Papá, tú tampoco le preguntes nada al tío. Es posible que te encierre 20 años y no te deje regresar nunca. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, nos vamos. Adiós. Adiós, querido sobrino. Oye, primo, dile al tío que vuelva por sí mismo o vamos a tener que ir a buscarlo nosotros para traerlo aquí. Adiós. 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 Adiós, señorita Homa. Espera, espera. Dámelo. Ahora verás. Enciende el limpiaparabrisas.
Homayun. Dime. ¿Te sabes el número de teléfono de la casa de tu tío? ¿Para qué quieres el teléfono de la casa de mi tío? Cuando llegue lo necesitaré. Tendré que llamarte para que vengas a nuestra casa. ¿Quién? ¿Yo? Sí, hombre. Ahora quiero hablar sobre algo que pasó en el año 64, el día en que tú te habías refugiado en la casa de tu tío por el miedo que tenías a Safar y a su banda de traficantes. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Bien. Es que yo no tengo el número de teléfono de su casa. Dame el número para que yo te llame al llegar y vengas a mi casa. Yo no me sé el número de memoria. Es que desde ese día hasta hoy han cambiado mil veces los números. Pero sé que su casa está situada en el bulevar de Han Bazán, que antes se llamaba Golbar, en el callejón 16, número 30. ¿Quieres decir que yo de joven en ese momento estaba en casa? Por más que lo intento, no puedo comprenderlo. Que Dios se apiade de mí. ¿Seguro que volverás hoy, Mohsen? Sí. ¿No habíais quedado en volver al año 64 juntos? ¿Vamos a volver juntos? Vamos a casa, allí te lo explicaré todo. Toma, Homayun. Tienes que firmar este billete. ¿Qué es esto? Por la mañana, cuando nos despedimos, me dijiste que te diera esto cuando te viera de mayor para que pusieras tu firma en él. Querías verlo cuando volviera. Sí. Mira que yo era tonto de verdad. ¿Has visto alguna vez a alguien que pida una firma de sí mismo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Es que no quieres firmarlo? Claro que no. Yo estaba loco y te dije un disparate. ¿Por qué me hiciste caso? Sin embargo, yo creo que es mejor que lo firmes cuando vuelva. Por más que te diga que has sido tú quien no ha querido firmarlo, no me vas a creer. Y te enfrentarás conmigo. Será mejor que lo firmes ahora. Toma, hombre. ¡Eh! Te has pasado de calle, Homayun. Ay, ay, ay. Recordar mi juventud ha hecho que me despiste. Vamos a dar la vuelta más abajo. No hace falta que des la vuelta. Para aquí mismo. Nosotros volveremos andando. Está bien. Muchas gracias, Homayun. Adiós. Adiós, hija mía. Bien. ¿Quieres algo? ¿Y si ella no está de acuerdo en viajar contigo? Si es así, me quedaré suspirando por ella. Tu amigo nunca contraerá matrimonio. Adiós. ¿Me das un abrazo de despedida? Adiós. Ve con Dios. Aún no has firmado el billete. Firma el billete. Ay, Dios mío. Cuando me veas, dame unos buenos consejos para que deje de hacer esas tonterías. Toma. Adiós. Una cosa, Homayun. Dime. ¿Qué le dirás a Mariam cuando vuelvas ahora a casa y te pregunte por qué no has ido conmigo a Bandarbas? Le diré que al volver de comprar los billetes me di cuenta de que tú habías desaparecido. ¿Es que quieres hacerme quedar mal con ella, ingrato? Hace 20 años que has quedado mal con ella. Esta vez haré quedar mal a su sobrino para no quedar mal yo. Hasta la vista. ¿Es usted rico, señor? Bueno. ¿Cuántos metros tiene su casa, señor? Es grande. Si Dios quiere, pronto iremos a casa todos juntos. ¿Iremos todos, señor? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que no estáis trabajando a estas horas? ¿Qué hace usted en mi casa? Hola, hija mía. Hola, señor.
¿No os he dicho más de 1000 veces que no dejéis entrar a desconocidos? Hola, tía. Es que él no es un desconocido, es tu padre. Ha venido para irte conociendo. Ya le he reñido por comerciar contigo, pero él me ha jurado que te robaron, así que Mosén tenía razón. Perdón por entrar en tu casa, hija mía. Quería esperar en la puerta. Los niños me dijeron que no te gustaba. Allí esperan los acreedores. ¿Cómo ha conseguido nuestra dirección, la dirección de esta casa? Después de que salisteis de la empresa, envié a la secretaria para que os siguiera. De nuevo te pido perdón. ¿Y para qué quería localizarnos? He venido para preguntarte si es verdad que eres mi hija, Gazal. No, señor. Como le dijimos a su hijo en la empresa, nosotros le hemos mentido. Yo me llamo Homa y no soy su hija, soy la madre de estos niños. Cuando este señor te llamó Homa, no pude acordarme de por qué. Ese nombre me sonaba tanto. Pero cuando lo pensé mejor, me acordé de que había oído ese nombre de Sepide. Tú has estado bajo el cuidado de una mujer llamada Jabar, ¿es correcto? Sí, es correcto. Tare, ¿le has dicho tú el nombre de la señora Jabar? No, Homa. Tare no me ha dicho nada. Yo oí el nombre de la señora Jabar hace 20 años. ¿Hace 20 años? ¿De quién oyó ese nombre? La única información que teníamos de Gazal eran esos dos nombres. Jabar y Homa. Me refiero a hace 20 años. Un día fue alguien a la consulta de Sepide, haciéndose pasar por un policía para pedirle unas fotos de Sepide, de Gazal y de mí. Él le dijo a Sepide que el nuevo nombre de Gazal era Homa y que su nueva madre se llamaba Jabar. Ese sinvergüenza, nadie sabía de dónde había salido. Se escapó y no volvimos a tener ninguna noticia ni de la señora Jabar ni de Homa. Pensamos que aquel falso policía había tratado de estafarnos y que aquellos nombres eran falsos. Pero ahora que dices que te llamas Homa y que te ha cuidado una mujer llamada Jabar, me doy cuenta de que aquellos nombres no eran falsos y que aquel falso policía no nos mintió. Tú eres mi hija, Gazal. ¿No es así? چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی؟